Hello, good evening. Hello. Hello. Hello, good evening. How are you? Fine, are you okay? Fine. Great, very good. Okay. Nice, nice. Welcome. Very good. So today is our fifth class. That's great. Y vamos a terminar la unidad 1 este día. Imagínense, ya vamos por una cuarta parte del módulo. Los felicito. Bienvenidos a nombre de Inglés Corporativo. Vamos a iniciar. Como iniciamos con nuestro... vamos a pasar lista, ¿verdad? Ya ustedes saben. Vamos a ver mientras se incorporan los compañeros. Abiel Salomón. Todavía no está. Ok. Abner Adoni. Tampoco. Ana Beatriz Pineda. No está todavía. Diego Nicolás Pimentel. Guadalupe del Carmen Silva. Present. Thank you. Ok. Herbert Giovanni Mengíbar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Nice. Thank you. Iris Cristela Saldaña. Irma Stephanie Carranza. Present. Thank you. José Luis Méndez. Aún no se conecta. Jocelyn Selene Beltrán. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes Martínez. Present. Thank you. Juan José Herrera Alvarenga. Ok. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. No, ¿verdad? Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego de Carranza. Ok. Tatiana Gisela Acevedo. Present. Thank you. Verónica Lisette Rivas. Ok. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you. Welcome. Welcome, everyone. Very good. Ok. Nice. Vamos a empezar entonces. Last night, we were practicing possessive adjectives. You remember possessive nouns. Quiero saber si tienen alguna duda. Si en las tareas han tenido alguna duda, podemos ir y aclararlo en este momento. ¿Ustedes me indican? Are we okay? We're okay. Yes. Okay, nice. Vamos entonces y nos movemos. Vamos a ir al libro. Vamos acá, mire. Vocabulary practice. This is page 17, página 17. ¿Están ustedes ahí en la página 17 de su folleto? Yes. Yes. Okay, good. Exercise one. You see vocabulary practice. You will ask six different partners their names and their occupations. El reto acá es que ahora todo lo vamos a hacer en inglés. Ya ustedes tienen los recursos para hacer este ejercicio todo en inglés. Recuerdan que desde el primer día dijimos que íbamos a ir gradualmente, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la clase totalmente en inglés. Entonces vamos a ir, ya estamos terminando unidad 1, ya es tiempo, ¿verdad? Entonces los voy a enviar a los breakout rooms y esta noche vamos a hacer diferentes grupos. En este momento los voy a enviar en grupos de 6 personas. De manera que todos tengan la oportunidad de preguntar. Tatiana, ¿cómo sería la pregunta acá? Sería, digamos, según mi traducción, aquí le vamos a preguntar a 6 diferentes personas su nombre y su ocupación. Sí, pero ¿con cuál pregunta? Sí, correcto.
¿Cuál pregunta haría usted para obtener esta información? What's your name? What's your name? Very good. What's your name? Vamos a ver, Hugo, ¿cuál sería la pregunta para obtener esta información? What's occupation? What's your occupation? Very good. Very good. What's your occupation? Entonces, ustedes van haciendo el registro, ¿verdad? Ahora, no se vale que como Tatiana ya preguntó aquí, los demás ya no le van a preguntar. La idea es que practiquen, ¿verdad? Entonces, cada uno va a preguntar 6 veces. Por eso los grupos van a ser de 6 personas. ¿Ok? Entonces, estamos ahí. Y si hay 7 personas, pues, vamos a hacer las 7 preguntas. Luego, después de preguntar esta información, se van a contar entre ustedes. Por ejemplo, Tatiana le va a decir, his name is Abner, his occupation is a teacher, por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes tengan acá. De manera que puedan ir practicando con los possessives. Are we okay? Yes. ¿Estamos bien? Con gusto, dígame. Yo sigo trabajando, así que no sé si voy a poder participar bien, muy bien en los grupos. Claro que sí. Lo vamos a incorporar y si usted tiene la oportunidad, pues se incorpora a la práctica. Si no puede hacerlo con el micrófono, puedo hacerlo con el chat, ¿verdad? Okay. Sí, en la medida de lo que usted pueda. Y gracias okay, que está aquí con siempre, nosotros. Sí, pero sí. Siempre estoy pendiente aquí oyendo. Sí. Con los... Muchas gracias, okay. Sí. Ok, ¿alguna otra consulta antes de irnos? No more questions? Ok, it's only exercise one. It's only exercise one. Later, we are going to do exercise two, but not yet. Todavía no, solo el ejercicio uno. Ok, vámonos entonces. Page 17, exercise one. Let me see. Yo le traigo my tongue. I'm sorry. Juan José, ya está por acá. Muy bien, welcome. Hola, sí, gracias. Perdón, okay. Me tardé un par de minutos. Pero aquí estamos, gracias. Gracias. Okay. Vamos entonces. Estamos entonces, voy a enviarlos ahorita a los grupos y ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Vamos a ver, Giovanni, si estamos con los dos, ¿verdad? Sí, con los dos dispositivos. Perfecto. Ok. Send you the invitations, please click on join. Click on join. Thank you. Click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Click on join. Sarah, please click on join. Sara, ¿me confirma si recibió la invitación? Ok, le voy a enviar de nuevo la invitación, ¿ok? Ahí está. Sara, please click on join. Se le envió de nuevo. Okay. Entonces, si gustas, empiezas tú y empiezas a preguntarnos. Ok. What's your name? My name is Juan José.
pero que vaya lo trabó y no. No, ok, no sé si escribimos todo o después lo rellenamos, ¿verdad? O sea, solo escribimos el nombre. Aprovechando que está la teacher, escribimos la pregunta y la respuesta de ambas cosas, del nombre y de la ocupación. Yes, please. Yes. Okay. Recuerden que al final, cuando ya tengan toda la información, se van a contar. Van a decir, his name is Balmore, his occupation is... ¿Verdad? Entonces, la van a ocupar. Ok, great. Gracias. Ok. Ok, continuando con Juan José. What's your occupation? I am a supervisor. Ok. Voy con Stephanie. What's your name? Irma Stephanie Carranza. What's your occupation? Es in charge of, no tengo problema con pronunciar esa palabra, es around humans, que bueno, quiere decir encargada de área, en arreglos, pero no logro pronunciarla. ¿Cómo lo tiene usted? ¿Cómo lo tiene? Arrangements. Que no lo escriba ahí la teacher. Yes. Ahí en el chat. A ver, permítame que mi chat se me perdió. Aquí está. Arrangements. Ahí está. Arrangements. Entonces usted dice. Mi occupation is charge of arrangements area. Eso le dije a mi puta, no digo que la trampolleta puede estar dañada. O sea, es una sola palabra, ¿va? Arrangements. Yes. Okay. Okay, acá está, mire. I'm in charge of area. Ay, mire, se me fue la tilde en area. El corrector, okay. Digamos, ¿verdad? Sí. I'm sorry. Area arrangements. Oh. I'm in charge of area arrangements. Okay. Next people. Next person. Person? Okay. Yes. Person is only one. People okay. Is plural. Okay. Great. Thank you. Okay. Vamos con Josué. Ah, no, Josué está en clase. Balmore. Bueno, ¿quién seguiría con la práctica? Me gustan yo. Ok. Voy a comenzar así como el orden que me aparece acá en la pantalla. Sí. Con Karen. Perfecto. Lucky you, Karen. Very good. Ok. My name is Karen Garzona. What's your occupation? My occupation is architect. Very good. Now, occupation. Very good. Thank you. You're welcome. Next. Con Guadalupe. What's your name? My name is Guadalupe. What's your occupation? Beautiful, yes. No entendí muy bien cuando me dijeron el nombre de mi ocupación. Encargada de limpieza. Floor manager. Así es. Floor manager. Sería ahora con Herbert. What's your name?
My name is Giovanni Turcios. Okay. What's your occupation? Yes. My occupation is administrative assistant. Nice. Jocelyn Ponce, what's your name? My name is Jocelyn Beltran. Okay. What's your occupation? Occupation, perdón. My occupation is administrative assistant. Administrative assistant, good. Porque ejecutivo puede ser como CEO, ¿verdad? Ajá. O no sé si también se puede decir businessman, hombre de negocio, no sé. O sea, no, no, ahí. ¿Cuál es la idea? Businessman. ¿Cuál es la idea? Ejecutivo. Yo soy ejecutivo de ventas. Ejecutivo de ventas, ok. Usted puede decir sales executive. Ahí está. Puede decir businessman or business person. Puede decir, veamos, eso dos podemos, yes. Fíjese business que business, yes, business, la primera es solo una S y la segunda, en la, al final va doble S. Sales executive. You can use that one. Okay. Thank you, teacher. Okay. CEO es más para un, como un directivo, como un, ya como el director, digamos. Uh-huh. Exactly. Chairman. Chairman. Uh-huh. Yes, exactly. Okay. Okay. Nos falta Sara, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? Okay. What's your name? What's your name? Sara. Yo creo que y a mí Iris me aparece. Iris. Yo tengo aquí Sara Rodríguez. Uh-huh. Ah, también está Iris Saldaña. Sí, está Iris. Sí, sí, sí. Iris. Uh-huh. En Iris. Ese grupo habemos 8. Bueno, a mí no me cuentan. Okay. Pero Iris, sí. Iris no, 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 Iris no, no ha dado respuesta todavía. No, okay. Si gusta preguntámosle a ella. Creo que Sara ahorita está afuera. Iris. Okay. What's your name? My name is Iris. Nice, very good. Name, very good. Name, good. Okay. What's your occupation? Oh, a ver, Hugo, perdón que siempre lo interrumpo a usted, lo siento. Pero es para todos, ¿verdad? Es para todos. Sí, claro. Es... Occupation. Occupation. There you occupation. Go, very good. Beautiful, yes. Occupation. Occupation. Yes. What your occupation? Nice, yes. I am pharmacist. Oh, very good. Pharmacist. Pharmacist. Good. Okay. Hoy quién dice otro. Falta Sara aún, no sé si le preguntamos otra vez. Sara, what's your name? Hay que tener problemas técnicos. Si gustan, avancen. Sí. Sí. Ok. Es Giovanni Turcios. What's your occupation? Very good. My occupation is administrative assistant. Beautiful. Soy Guadalupe, sí, Guadalupe. What's your name? No se le escucha, Guadalupe. El micrófono. Okay.
My name is Guadalupe. What's your occupation? Occupation. Floor manager. I'm a floor manager. Good. Okay. Okay. Are we done? ¿Terminamos acá? ¿Ya participaron todos? ¿Todos? Ariel creo que se nos ha quedado. ¿Quién? Ariel. ¿Natalia? ¿Quedé yo? Sí, yo. Lo que pasa Natalia es que falta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe Silva. Ok. ¿Occupation? Yes, what's your occupation? Good. My occupation is floor manager. Yes, very good. Okay, thank you. What's your name, Karen? My name is Karen Garzona. What is your occupation? My occupation is architect. Okay, thank you. What's your name, Jocelyn? My name is Jocelyn Beltran. What is your occupation? My occupation is administrative assistant. Nice. What is your name, Herbert? My name is Giovanni Turcios. What is your occupation? Yes. My occupation is administrative assistant. Cool. Okay, yes. What is your name, Tatiana? My name is Tatiana Acevedo. What is your occupation? Good. My occupation is support assistant. Okay. My name is Natalia Gonzalez. My occupation is engineer. Nice. Very good. Super nice. Thank you very much. Okay. ¿Ya participaron todos? Yes. Yes? Yes. Ok, bye. Me lo llevo entonces. Oye, vámonos para el aula principal. Very good. Yeah, we are coming back. Muy bien. Mire, a pesar que los grupos esta noche fueron bastante numerosos por el tipo de ejercicio que había que hacer, pero lo hicieron muy bien. Los felicito y aquí está su like, of course. Ok, nice, nice. Ahora vamos a ver, mire, vamos encaminando la práctica porque le voy a contar un secretito. Al final de esta clase, como estamos finalizando la unidad, ustedes van a preparar una conversación incorporando todo lo que hemos visto en la unidad. Así es que no se me desconecten. Ok, vamos a llegar hasta el final ahora. Vamos ahora a la siguiente práctica y después de esta vamos a hacer un listening. Estamos en la misma página, page 17, y aquí vamos a hacer esto. Mire, it's like a competition. You are going to get in teams with your classmates. Write a list of words to tell the other team so they spell them. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a formar grupos de 3 o 4 personas. Voy a cambiarlos de grupo en este momento. Y vamos a hacer 4 personas. Y vamos a hacer una lista de palabras, un listado de palabras de las que hemos visto. Y se van a estar preguntando ahora, quiero que me ayuden, por favor. Puede ser de occupation. ¿Perdón? Pueden ser también de ocupación. Yes, of course. Okay. Yes, yes, yes. Very good. A ver, ¿cuál es la pregunta para pedir que alguien le deletree? How do you spell it? How do you spell it? Nice. How do you spell? Y ya usted dice la palabra, ¿verdad? A ver aquí. How do you spell? Y ya usted, XXX, la palabra. Y question mark. Ahí está en el chat. ¿Y cómo respondemos? It's. Muy bien, ahí está. It's y ya usted lo deletrea, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer acá. Mire, vamos a irnos en grupos de 4 personas. Vamos a hacer primero el listado de palabras. Y luego empezamos a preguntar. Herbert, how do you spell pen?
Hugo, I'm sorry. Yes, yes, go ahead. It's P-E-N. Great, very good. Yes, yes, yes. Hugo, how do you spell teddy bear? Excuse me? How do you spell teddy bear? Teddy bear. Yes. Ayer lo vimos. Ayer lo vimos. Yes. Esto suena a hoja de cuaderno. Sí. Ajá. ¿Cómo se escribe? Yes. How do you spell teddy bear? Ahí está en el chat. Okay. It's a T-E-D-D-Y B espacio, ¿cómo se dice? Blank, ¿o no? Blank, blank. Blank, blank, B-E-A-R. Nice, very good. Ok, ahí está blank en el chat. Very good, super nice. Entonces, de esa manera van a practicar, ¿ok? Are we okay with the exercise? Yes? Okay. Yes, nice. We are okay. Let's go, let's practice. The idea is that you practice, practice, practice a lot. Pura práctica. Yes, that's practice. Vamos a ver, vamos entonces con grupos diferentes. Yes, very good. Vamos a ver Herbert Chopin. Nice. Okay. I send you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Good. Very good. Very good. Very good. Super nice. Very good. Please click on join. Click on join. Very good. Josué Alejandro and Sara, please click on join. Hola. Hola. Sí. Okay. Iris. Hola, Jocelyn. Sí. ¿Ya hizo la lista de las preguntas? No, no tengo la guía, no la he impreso todavía. Para que empecemos a deletrear o a Biel, no sé si tiene ahí una lista de preguntas. Sí, yo digo que sí. Vale, si quiere empiezo entonces preguntándole a usted y después me pregunta usted a mí, a ver cómo salimos. Démosle. Ok. Abiel, how do you spell? How do you model? Spell? Spell. How do you spell? Yes. Mother. Is N U D X E R. How do you spell house? Excuse me. Yo dije short of arrangement. Entonces sí está un poco largo. Arrangement. ¿Qué significaría? Encargada de área. Okay.
Encargado. Ok, si gusta te hago la pregunta y luego me la deletreo. Ok, deletrearía toda la oración. Secretario. Y teníamos Minens. Minens. No escuchas, Saraí. ¿La? No escuchas, Saraí. No escucho. No. Vamos a hacer una cosa, Saraí. La voy a enviar a otro, la voy a enviar a otro grupo y de allá me la voy a traer para acá. Acepta las dos veces la invitación. Tal vez ahí es donde, donde se puede solventar lo del audio. Donde conecte, sí. Sí, 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 sí. Yo tengo 8 palabras yo. Uy, ya me ganó. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es otra tiene? Supervisor. Yo tengo supervisor, pero es que computadora iba a poner, pero ya no lo puse. Computer, ¿va? Computer. Nice. Que digamos es computer. Me aparece como ordenador. Computer. Sí, pero es el genérico para computadora. Ajá. Ok. Bueno. ¿Se escucha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero vamos, vamos a ir preguntando una por una a cada uno. Ok. Bueno, entonces la pregunta sería, how do you spell? How do you spell? Your manager. How do you spell? Spell. Si usted dice spill, es como que ha derramado líquido. Ah, ok. Agua spell. O algo. Que, ajá, spell. How do you spell? Ok. How do you spell? Y ahí la palabra. Floor manager. Ok. It's F-O-O-R. La L. F. Ah, me faltó la L, perdón. Sí. L. Thank you. Okay. De nuevo. F. L. O. O. R. Espacio, como dijo. Blank. 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 Okay. De nuevo. Okay. F. L. O. O. No, O-O-R, Black, Blank. M-A-N-A-G-E-R. Correcto. Okay. How do you spell truck driver? Nice. No, perdón. ¿Sí? ¿Sí? O, O, N, I. Creo. Eso es lo que va con doble C. Occupation. Okay. Okay, Rodolfo, how do you spell seafood? Seafood. Por ustedes yo me voy a comer después de la clase. Okay, I'm sorry. Nice. It's S E A F O O D. Seafood. Doble C. Doble occupation. C. Okay. No, vaya que lo escribió. How do you spell occupation? It's O-C-C-U-P.
B-A-A-D-I-O-N. Exactly. Okay. Hoy pregúnteme. How do you spell... mechanic? Uy, ¿y cómo se escribe mechanic? M-A-C-H. No, no, no. No. Again? M? Yes. E? Yes. C? Lleva H. Yes. H? A-N-I-C. Yes, very good. Yes. Okay. Guadalupe, how do you spell monster? My God. Monster. Sería monster. Okay, ya lo escribí. It's M. M-O-N-S-T-E-R. Beautiful, yes. Okay, ahora yo pregunto. How do you spell B-E-A-C-H. Nice. Jose Luis, how do you sell earphone? How do you say earphone? How do you spell? Spell. How do you spell? Yes. Okay. Good, good. How do you spell earphone? Earphone. Earphone, audífonos. Okay, okay. Perdón. It's H-E-I-D-P-H-O-N-E is. Yes. Okay. Wait a second. What's the difference between headphones and earphones? Headphones, entiendo que son los grandes. Uh-huh. Over here. Yes, uh-huh, the ones that one has. Earphones. Look at ones. Mm-hmm. In this case, a audiophone. Yes, look at Juan Herrera's headphones. Headphones. And then Abner Molina's earphones. Oh. Or you can also say earbuds. Ahí están. Earbuds. Estos son también los que se ocupan cuando ustedes entran a una planta, que tienen que protegerse los oídos. Son como unos tapones. Son estos también. Earbuds. Okay, that's vocabulary for you. Thank you. Okay. Abner faltaba. Yes. How do you spell motorcycle? My God. Wow. Pregunte. Ya no llama. No, todavía no. Aquí estamos. No. Sigan. Okay. It is. How do you spell supervisor? It S-U-P-E-R-V-I-S-O-R. Excellent. Yeah. Thank you. Javier. Sí.
How do you spell truck driver? Driver. Is T-R-U-C-K. Espacio me dijo que era... Blank. Blank. Black. Blank. 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 B-R... I, B, E, R. Yes, very good. Excellent. Thank you. Okay. Sí, pregúntele a Jocelyn. Ahorita. How do you spell secretary? Hi, that was Sissy. It's S E R E E E A R Y. Beautiful, yes, very good. Good, good. Iris, how do you spell English? It's E M G L I S H. Yes, yes, very good, very good. Okay. Aviel, how do you spell Margarita? Margarita. Is N I R. No. Is N I R. Me está diciendo Mirguirita, no. Margarita, I. La A, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la A? Ey. 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 Hey. Hey. Hey, you. Thank you. Is N A R G A R I D T A T A T A. Very good. Okay, Jocelyn. Yeah. How do you spell Cecilia? It's C A C E C I L I A. Nice, very good, super nice, very good. Muy bien, muy bien. Bueno, continúen, por favor. Sigan, sigan, porque estamos practicando ahorita. Okay. Sí. Me crearon otro correo. Hi, hi. Hello. Hi, miss. Hello. Are we practicing? Yeah. Yes. Okay, okay. Diego se acaba de agregar, pues lo estábamos poniendo al tanto. Muy bien. Thank you. No sé si lo volvemos a repetir nuevamente, nos volvemos a preguntar para... Sigamos practicando. Okay. Otras palabras, please. Ok. Ok. Empiezo, si gustan, empiezo yo ahora. Cuando respondíamos mi ocupación... Como decíamos, cuando preguntamos, what's your occupation? Occupation. Thank you very much. Sí. ¿Cómo respondíamos ahí al inicio? My occupation. My occupation. My occupation. Yes. Occupation is... Supervisor.
Supervisor, very good. Manager, architect, English teacher. Truck driver. Truck driver, beautiful, yes. Mm-hmm. Secretary. Secretary. Assistant, very good. Floor manager, doctor. Yes. Dancer. Okay, bueno, me lo llevo, ¿verdad? Sí. Yes. Yes, okay. Yes. Let's go, let's go. Okay, we are here. We're coming back now. Nice. Did you practice? Yes, right? Yes. Okay, very good. Yes. Giovanni, how do you spell Margarita? It's M-A-R-G-A-R-I-T-A. Nice, very good. Stephanie Carranza, how do you spell Jessica? Jessica, ¿con J o con...? Con J y doble S. Ok. Sería J-E-S-S-I-C-A. Nice, very good. Juan Herrera, how do you spell seafood? Okay. It's S-E-A-F. O-O-D. Okay, very good, very good. Tatiana, how do you spell house? House. H-O-U-S-E. Nice, very good. Okay, Abner, how do you spell truck driver? Truck driver. It's T. R U U C Q T K T K sorry T K That's okay. Driver mm-hmm. D driver D R I B E R. Nice, very good. Iris, how do you spell supervisor? The microphone, please. It is the microphone. Lo tiene apagado. En la parte superior. En la esquina superior derecha, ahí va a encontrar la opción. Ok, ya, señor. Ya, teacher. Ok. Yes? Yes. It's S-U-P-I-R-V-I. No, otra vez. It's S. U P E R V I S O R. Nice, very good. Yes, of course, very good. Okay, thank muy you. Bien. Han estado practicando mucho, los felicito. Vamos ahora a hacer un ejercicio, a listening practice. I need you to please. Tengan un cuadernito con que anotar en este momento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar, fíjese bien, no necesito que copien las instrucciones ni nada, solo pongan número uno y ponen las dos opciones del nombre Cara. Número dos, las dos opciones del nombre Mark. Número tres, y así, las dos opciones de cada nombre, del uno al cuatro. Luego yo voy a poner el audio, a reproducir el audio, y usted va a seleccionar cuál de las dos opciones es la que en el audio están deletreando.
¿ok? Y luego, pues, vamos a confirmar, ¿ok? Finish. Are you ready? Yeah. Yes. Yes, teacher. ¿Ya lo copiaron? No, moment. No. Yes. Okay, okay. Yes. Yo bien feliz. Tatiana está copy paste. Yo sé a qué anda Tatiana, miren mi libro. Y que no sé qué hice y no puedo salir. Ay, ay, ay. Ay. Bye, ya le ayudé aquí. Gracias. Okay, are you ready? Yes. 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 Bye. Vamos a hacer una cosa. You listen to the audio and you select the correct option, but silently. No vayan a estar comentando o repitiendo lo del audio, porque entonces le dan copia a los demás. ¿Ok? Vamos. Ok. Page 3, exercise 5. Listening. First names. Yes. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Sí pueden escuchar, ¿verdad? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, you got it? Yes? Yes. Yes. Okay. I will play it again so you double check. But I will be pausing so we can check together, all right? So I will play the audio. Number one, they spell it. I pause and then you give me the answer so we check, okay? Let's do it. Page 3, exercise 5, listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. Okay, that was number one. Can you please tell me which is the correct? Spell the correct. K-A-R-A. Yes, very good. It's K-A-R-A. Beautiful, very good. Okay, bye. Apaguemos los micrófonos. Voy al segundo. Okay. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Okay, very good. What's the correct? Could you please spell it?
M-A-R-C. R-C, this one, the second one, right? Very good. Okay. Yeah. Now, number three. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Okay, can you please spell the correct Sean? N. Yeah, W-N, right? Very good. Yes. Okay. And the last one. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, so which is the correct? Could you please spell it? S-O-F-I-A. This one? S-O-F-I-A. Very good. Super nice. Mira, qué buen ejercicio hicieron ustedes. Los felicito. Very good. Very good. Bye. Ahora vamos a pasar, vamos a movernos a otra práctica. Siempre en grupos. The practice is as follows. Le falta la asistencia. La lista. Ay, ay, ay. Ustedes me salvan la vida a mí. ¿Sabe quién eso sabe? Pero bueno, vamos a ver. Thank you. Vamos. It's the time. Ok, vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. No. Ok. Diego Nicolás. Present. Thank you. Ok. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Guadalupe hoy se queda conmigo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. ¿Qué se nos hizo Hugo? Ok. Iris Cristela. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present. Jocelyn. Sí. Yes, yes, yes. Ok. Josué Alejandro. Present. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Hugo. Okay. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina. Present. Yes, thank you very much. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego. No, ok. Tatiana Gisela Acevedo. Present. Ok. Verónica Lisette Rivas. Verónica, no. Ok. Sara Verónica Rodríguez. Carlos Balmore Pinzón. Present. Yes, thank you very much. Ay, muchas gracias de nuevo. Okay, let's see. So the exercise is as follows. The book gives you different sentences that are incorrect. What you need to do is to find the mistake and correct the sentence. Veamos de qué se trata esto. Now go to page 18, página 18. Y acá tenemos
oración. Ok. Look for the mistake sentence. Entonces son tres instrucciones. Vamos a encontrar el error. Mire, eso es número uno. Una vez usted lo encuentra, hay un error. Una vez usted lo encuentra, usted encierra en un círculo el error. Esa es la número dos. Y número tres, usted escribe la oración correcta acá abajo. Son solo cinco, ¿ok? Are we fine? Are we okay? Okay. Yes? Yeah, okay. Okay. Yes. That's page 18. Remember page 18. Okay. Pueden trabajar. Muy bien, muy bien. Vámonos al... Ah, no. El grupo más pequeños. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Luego. Okay, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join, click on join. Very good. Please click on join. Okay. En el círculo sería we am. Ajá. Como el error, ¿verdad? Y en el primero que dijo que era lo que íbamos a hacer. Solo tenemos que encerrar el error y abajo escribirlo como debería de ser. Sí, el primero era identificar el error, el segundo encerrarlo. Ajá. Y el tercero, escribir la cuenta. Entonces, aquí el error, ese es we am. Ah, okay. Y se tendría que escribir we are marketing managers. Okay. Y en la segunda sería aren't, el error, ¿verdad? Sí. Y el correct sería she is. She is. Sí. Okay, gracias.
Sería, she is Margarita Marroquín. Sí, así sería. Natalia Saraí is the new secretary. Parent Laura Miranda. Pero no podría, entonces no sería. Podrían ser dos errores. Es que yo creería que no está ahí. Es de verdad. Ajá, yo creo. Es de. ¿Qué sería? Secretary is not Laura Miranda. Entonces el. Sería el day. Ajá, exacto. Natalie en Sarai is day. Ella está diciendo, por ejemplo, la número 2 le está diciendo, ella no es Margarita Marroquín. Entonces, el error está en are, porque are ya es plural. Y ya estamos hablando en tercera persona. Entonces sería, she isn't Margarita Marroquín. Ok. ¿O me equivoco, mi? No, that's perfect. Estamos. Sí, allí estarían las 5 ya. Ahí viene la teacher. Voy a esperar un momento. Ok. Teacher. Yes. Tenemos una duda. ¿Qué pasó? Cuéntame. Number 5. Number 5. Sí. Dice, their secretary aren't Laura Miranda. Nosotros pensamos que hay que darle vuelta a la oración, ¿verdad? Laura Miranda isn't their secretary. Pero, ¿cuál es el error ahí? Sería aren't. Muy bien, sí, sí, sí. Entonces sustituimos por isn't y le damos vuelta a la oración. ¿Le puede dar vuelta o la deja así? Ambas. Así como está. Ah, okay. Pero el error es ese, justamente el que ustedes han identificado. Aren't. Yes, aren't. Sí, porque hablan solamente de la secretaria, de una, ¿verdad? Sí. Ajá. Aunque según entonces podría quedar their secretary Laura Miranda. Their secretary isn't Laura Miranda. Okay. En la primera palabra está haciendo referencia a un plural, ¿verdad? Sí, esa es la confusión. Ajá, ahí es donde nos surgió a nosotros la confusión. Porque está hablando de... Su secretaria les está como que les está diciendo a un grupo de personas. Exactamente. No es Laura Miranda. Ajá. ¿Verdad? Es correcto. Ok. So we are done. Okay, thank you, teacher. Ya terminamos. Ya terminamos. Very good. Vámonos al aula entonces. Very good. Okay. We are done. Yes, right? Yes. Ready. Yes. Yes. Yes, yes. Vamos a ver. Vamos entonces a verificar qué pasó acá. I have here the answers. Here. Yeah, right? Okay. What's the problem? Number one. Me dicen la oración original del número uno, por favor.
We are. We am. Marketing manager. Yes. Y entonces con we, nosotros vamos a ocupar la forma are, right? We are marketing manager. Are we okay? Yes? Yes. Okay. Don't forget the full stop here. Remember, don't forget. Okay. ¿Cuál es la número dos? She aren't Margarita Marroquín. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Aren't. Porque estamos ocupando she. Entonces vamos con she isn't Margarita Marroquín. Full stop. Ok. ¿Cuál es la número tres? Natalia Ansaraí is the new supervisor. Super high heart attack, solo de oír la expresión. Ok, entonces estamos con un plural acá. Nos vamos. Natalia and Sarai are the new supervisor. Very good. Full stop here. Nice. ¿Cuál era la número cuatro? My boss. Okay, are. No procede, ¿verdad? My boss. Is, only one. Four, my eight, boss is Jorge Sandoval. Full stop. Super nice. Very good. Okay, and number five. Their secretary aren't Laura Miranda. Okay. Aquí como empezamos con their, esta podría ser un poco confuso. Pero de quien estamos hablando es de secretaria. De una secretaria. Entonces, their secretary, isn't Laura Miranda. Okay. And then full stop, right? Yes? Yes. No questions here? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Ready. Ready. Nice, nice. Isn't es cuando estamos hablando solo con para uno, refiriéndonos a uno. Sí, isn't. Recuerde que ocupamos is or isn't, she, he, it. Y ellos sustituyen, ¿verdad? Puede ser Mary, puede ser Henry, ¿verdad? Sí. Okay. Nice. Okay, let's continue then. Page 18. Esta es la última práctica antes de que pasemos a la actividad que les mencionaba de la conversación. Complete the questions using different subjects and ask them to a partner. Write his, her answers. Esto es lo que vamos a utilizar para practicar. Entonces, aquí vamos a completar una oración. Original. Use your imagination, ¿verdad? Utilizando diferentes sujetos, ¿verdad? Y luego vamos a preguntar para obtener aquí la respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ocupar his y her. Pueden ocupar los demás, no hay problema, ¿verdad? Pueden ocupar my, our, their, no problem, ¿verdad? Ellos aquí quieren que enfaticemos his, her, pero pueden ocupar cualquiera de ellos. Y luego de hacer estas combinaciones, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, mire, usted se fija en are, is, are, ¿verdad? Am, is, are, y luego la respuesta. Después de esto, me los traigo de nuevo para que ya empecemos a preparar lo que es la conversación que van a presentar al final de la clase, ¿ok? So, we are on page 18, exercise 4. Let's go. Let's go to the breaking rooms. Okay. Please click on join. I sent you the invitations. Very good. Please click on join. Good, good. Okay, Josué Alejandro, Ana Beatriz, José Luis. No me aparece. No le aparece. A Josué Alejandro no le aparece. A ver, se lo envío de nuevo, permítame. Acá está. Vamos a ver. Acá. Ah, ok, gracias. Thank you. Rodolfo y Ana Beatriz me confirman si han recibido la invitación.
Ana Beatriz. Ah, ok. En Rodolfo. Rodolfo no ha recibido la invitación. Vamos a ver. Rodolfo, Ana Beatriz. Ahí está. La ponemos esa. No, sería. Is it? Sería Tuesday. Is it? Is it Tuesday? Tuesday, ajá, perdón. No, no, that's fine. Tuesday. Yes. Porque ya estás respondiendo con el yes. Eso lo sería. Yes, they are. Podemos revisar la uno, por favor. Yes. Are you Mr. López? That's fine. ¿Y la respuesta? Yes, I am. Sorry. That's okay. Okay, good. Una pregunta. Sí. En la 3, la pregunta que estamos haciendo es, ¿Are they a doctors? Uh-uh. A ver, ¿cuándo ocupamos A? ¿Cuándo ocupamos la A? Are they doctors? Okay. Are they doctors? Solo cuando beautiful. Es singular. Yes. Okay. Yes, beautiful, yes. Are they doctors? Y la respuesta podría ser, si hablamos de su ocupación, para ocuparlo de posesión, their occupation is yes. Doctor. Yes, yes, yes. Their, no they, ¿verdad? Sino que their. Sino que their occupation is en ese caso, doctor. Yes. Is a doctor. Is a doctor. Is doctor. Is doctor. It's only one occupation. Yes. Okay. Okay. Next. Okay. Yeah. Am I? Or are you? Are Porque you? Porque es raro que uno solo se pregunte, ¿verdad? Am okay. you? Are you? Are, y la respuesta es I am. Mm-hmm. Ah, no, pero ya se lo ponen ahí como, sí, tiene toda la razón. Uh-huh. Am I sleeping? No. Sorry.
Okay. Am I? Am I, okay. En la cuatro. Am en I? La cuatro. Ah, sorry. Okay. Am I sleeping? Sleeping? Y. ING. No. ING. Sleeping? Am I sleeping? Okay. Am I sleeping? No, I'm not. No, I'm not. Ah, okay. Okay. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. Quizás. Finish? No. No, okay, okay. No. Okay. Tengo una duda también. A ver, Iris. Ah, perdón, ah, perdón. Sí. Perdón. Teacher. Yes. Nosotros en la segunda escribíamos is Michelle engineer, pero mi duda es, no lleva a engineer. An engineer. Very good. Is Michelle an engineer? Suena mejor. Okay. Yeah. Un ingeniero. Yes. Thank you. Yes. Correcto. You're welcome. Esa era mi duda. Yes. Thank you so much. Entonces, podría, sería válida entonces la respuesta de yes, here is an engineer. Vale, si usted quiere ocupar el possessive, her, sería yes, her occupation is engineer. Ah. Uh-huh. Porque ahora estamos hablando ya del posesivo, su ocupación. Ah, ok. Uh-huh. Entonces sería yes, Diego. Sería siempre el yes and occupation. Yes, her occupation. Her, su ocupación. Muy ajá. Bien. Her occupation is engineer. Ahí ya no decimos ah, porque es, estamos hablando de que su ocupación es ingeniero. Ah, ok. Uh-huh. Iris, ¿qué le pasó en la plataforma? I don't know. La verdad es de que no puedo ingresar por más que lo intento, por más que, o sea, tengo datos, tengo, o sea, tengo internet, tengo saldo, tengo todo lo necesario, pero no he podido ingresar. ¿Se le puede llamar por teléfono mañana temprano, tipo 9:30? Sí, teacher, mañana voy a la farmacia de 12 del mediodía, ¿no? Ah, okay. De la noche. Yo le voy a pedir a José que le llame en la mañana, entonces, con gusto. Ah, por favor, muchas gracias. Ok, I'm sorry that I interrupted. Lo siento. Diego, en la tercera. En la tercera, ¿qué sería? Ah, ahorita, estaba pensando... podríamos poner our... Uy, no lo hemos usado. Falta, uy, Acabas de hacer una voz, Tatiana. Sí, sí. Vale, si querés compartirnosla y después se hago la cuatro yo. Vale. Si quieres, hagamos una cada uno, así avanzamos, porque ya casi nos vamos. Okay. Ajá, okay. Y la compartimos y nos corregimos. Ok, entendido. Hago las cinco yo, Tati. Sí. Ok.
con ella, porque ahorita. ¿Qué me va a preguntar? Cuénteme. Veámoslo. Ay, teacher, tenemos un problema. ¿Qué pasó? No tenemos la fotografía. ¿En serio? Sí, y mi compañero anda trabajando todavía. Ahí está, tómele fotito. Ok, sí, y aquí por la interferencia de la lluvia, porque estaba bien fuerte, no le logré captar lo que dijo, teacher. Ok, vamos entonces a hacer preguntas que empiezan con R. Are you Guadalupe? Y luego la respuesta, yes, I am. O puede decir, yes, my name is Guadalupe. ¿Ok? La idea es que en la respuesta usted ocupe los posesivos. His, her, my, our, their. Entonces, is Rodolfo an engineer? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, completando la oración. Sí, exactamente. Puede ser acá. Ajá, puede decir, yes, his, o puede decir, yes, his occupation is engineer, para que ocupe el posesivo. Es un ejemplo, ¿verdad? Ah, ok. Vale, tómele fotito. A ver. Sí, a veces se nos queda congelado, Rodolfo. Ok, ¿le tomaron foto Guadalupe y Josué? Sí, ya. Yeah. Ok. Vale, muy bien. Si Rodolfo sigue con el problema, puede hacerlo en el chat para que participe. Ok. Vale, los dejo practicando. Ok. Miss, yes. Para preguntar, porque ayer vimos básicamente cómo responder de posesión. Sí. Pero en el caso que comience con is, estoy hablando del verbo to be. Yes. O sea, esto es, ¿verdad? Yes. Entonces, para preguntar, digamos, en el número 2, digamos, ¿verdad? Que ajá, comienza con is, entonces aquí ocupo el posesivo de una vez, is her. Vale, puede tener, mire, puede. Oh, is she. A ver. Sí. Puede tener, por ejemplo, en la respuesta donde usted va, puede usar el posesivo. Por ejemplo, okay, digamos el número 1, ya vamos a hacer la 2. Are you Karen? Entonces la respuesta más pronta sería, yes, I am Karen. Si usted quiere usar el posesivo, usted puede decir, yes, my name is Karen. Ya usó el posesivo en la respuesta. No, nombre es Karen. Ajá. Okay. Por ejemplo, en el número 2. Sí. ¿Is Abiel a doctor? Entonces en la respuesta usted puede decir, yes, he is, pero si quiere usar el posesivo, yes, his occupation is doctor. Ah, okay. Tiene las dos opciones, ¿verdad? Ajá, sí, porque yo, digamos que yo estaba contestando casi todo, pero siempre con verbo. La primera opción. Ajá, con la primera opción. Sí. Aquí es como para que ustedes vayan, la idea es que ustedes tengan más opciones para que cuando ya estén en una conversación real, las utilicen, ¿verdad? Tengan opciones. Ajá, sí. Entonces. Dígame. Digamos, si yo le pregunto, ¿are you car? ¿Me puede contestar? ¿Are you car? ¿Cuál es la idea, perdón? ¿Cómo decir? ¿Ese es su carro? A ver, no. ¿Is your car blue, por ejemplo? ¿Is your car? ¿Es su carro de color blue? Ajá. Ok. Yes, my car is blue. Is blue. O puede decir, no, my car isn't blue. Ok.
Entonces, en estos ejemplos, siempre para preguntar es así como, es como lo estábamos haciendo, sí, normalmente. Exacto, normal. Exacto. Excelente. Ah, pues sí, ya lo tengo. Ok, nice. Gracias. Ok, you're welcome. Vamos, sigo. ¿Finish? ¿Terminaron de practicar? ¿Terminaron de practicar? Stephanie, Hugo, Natalia, ¿pudieron practicar? Lo hicimos individual. Oh, lo hicieron. Bueno, yo tengo bastantes problemas con la señal aquí en Chalatenango. Sí, sí, sí. Y lo hicieron individual, pero lo pudieron comparar. No. 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 Ok. Bye. Me lo llevo, si quieren, mejor al aula principal. Y vamos a ver ahí un par de ejemplos juntos. Okay, we're coming back. We are here. Okay. Muy bien. Vamos a hacer un par de ejemplos juntos. Algunos de ustedes están teniendo problemas por la lluvia, ¿verdad? De la señal. Hugo, lo siento mucho que al inicio estaba solito usted, pero los compañeros no lograban pues conectarse, ¿verdad? Pero al final ya... No pudimos interactuar porque no me escuchaban ni yo los escuchaba a ellos. Sí. Sí, sí, sí. Pero lo hicieron individual, me estaba diciendo Natalia. Podemos... Sí, yo solo en las cuatro que no puedo formular la pregunta. Ok, vamos a hacerlo aquí juntos. Por eso mejor me los traje para que pudiéramos. Ok, vamos entonces. Veamos acá. La pregunta es tal cual lo hemos estado practicando con el verbo to be, ¿verdad? Are you Hugo? Are you a doctor? Are you a manager? ¿Verdad? Luego, en la respuesta... ¿Are you a student? Are you a student? Yes, very good. En la respuesta es donde podíamos utilizar los posesivos. Y podíamos tener la respuesta normal que hemos tenido siempre. Lo único que la idea es tener como varias opciones. Entonces, si yo tengo, are you a student? Usted puede decir, yes, I am. Or yes, I am a student. That's fine. Pero si usted quiere usar posesivo, vamos con yes. My occupation is a student. Y ahí usted tiene las dos opciones. Me decía Hugo que tenía dificultad en la número 4. Yes. Ok, ¿cómo lo tiene? No la pude formular. Ok, ¿quién me ayuda con la número 4? Volunteer. Thank you, Iris. Very good. Ella levantó la manita. Iris. No, teacher. Oh, no lo hice. Ok. Tatiana, very good. Number 4, Tatiana. De hecho, la 4 le pusimos así. ¿Hay un estudio en inglés? Ok. A ver, am I an English student? ¿Se acuerda que va al revés, verdad? Black pen. English student. Primero ve el adjetivo, recuerda. Entonces sería I am. Am I? La pregunta, ¿verdad? Am I. Am I. An English student. Student. Ok, la respuesta. Sí, ahí podría ser las dos respuestas. Yes, a ver. I am. Oh, yes, my occupation is student. Very good. Yes, I am an English student. Or yes, my occupation is English student. Hagamos otra. Vamos a ver. Hugo, número 4. Am I a doctor? Yes, am I a doctor? Very good. Answer?
Yes, my occupation, doctor. My occupation is doctor. Very good. Is doctor. Nice, very good. Are we okay, Hugo? Okay, yes. Are we okay? Okay. Karen, number six. Very good. Six. Yes. Are you doctor? Are you doctors? In doctors. Okay. Agua, Biel. Agua. Yes, he is doctor. Okay. Are you doctors? Are you doctors? Ajá. ¿Cómo es plural? Sí. Yes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Con cuál sujeto? Sería they are doctors. Are you doctors? Pero usted le pregunta a alguien que está incluido. Are you doctors? Entonces va a responder a alguien en grupo, ¿verdad? Ah, ok. Yes. They are. We are. You are included. Ah, ok. Si yo les pregunto, we are doctors. Ajá, si yo les pregunto a todos ustedes, y usted, solo usted me va a contestar. Y yo les pregunto a todos ustedes, are you my students? Y usted me dice. Yes, we are. Yes, you see. You are included. Usted está incluido. Sí. Okay. Same in here. Very good, very good. Okay, vamos a ver. Giovanni, number three. Yo puse, are you a doctor? Okay. Y me respondería, no, I'm not. I am is a secretary. I am a secretary. Very good. O puede poner, no, I'm not. My occupation is secretary. Super nice. Okay. Very good. Okay. ¿Tenemos alguna pregunta de este ejercicio? Are we okay so far? Do you have questions? Tengo una porque teníamos duda de cómo la escribimos. Okay. ¿Cuál? En la número 5. Ok. Utilizamos el posesivo utilizando el apóstrofe. A ver, regálenme la pregunta. Is your father's car? The answer, yes, is my father's car. Ah, ok. Usted pregunta que si ese es el carro de su papá. ¿Verdad? Sí, exacto, sí. Entonces usted necesita, aquí se la estoy poniendo en el chat. Is it your father's car? Is it your father's car? Okay. Yes, it is. Yes, it is. Good. Very good. Are we okay? Yes, we're okay. Nice, very good. Are we ready for the conversation? Ni crean que se me había olvidado, miren. Todavía tenemos 15 largos minutos para esa actividad. No, y la asistencia. No, todavía no. Vale, miren, lo voy a mandar a los grupos y ustedes me hacen una conversación bien linda, incluyendo lo que hemos visto en la unidad 1. Una conversación, utilizando los contenidos, el vocabulario, y luego la practican. No me la vayan, es decir, no se preocupen tanto de hacerla de unas 12 líneas, ¿verdad? Pero tampoco me salgan con dos líneas. Entonces es como... Hi, nice to meet you. Bye. Bye. No, Hugo. No, no fui yo. Oh, I'm sorry. Ok. Entonces, fue Diego. Ay, Diego. No. Ok. Vamos entonces a hacerla y luego cuando regresemos... Ahí sí cada grupo la va a decir acá en nuestra aula antes de ir a hacer la última tarea, ¿ok? Vamos entonces, yo creo que estamos bien en los grupos que estamos. Ahí vamos a trabajar. Solamente voy a mover a Stephanie y Hugo tuvieron problemas, ¿verdad? De conexión. Sí, no pudimos. Vale, vamos a ver. Lo voy a mover entonces para que si puedan practicar esta vez. Ahí estamos. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. La conversación, señores. A eso vamos.
Very good. Yes, yes, yes. Please click on join. A ver, Iris. Iris y Stephanie, ¿recibieron la invitación? ¿Me confirman? Se las envío de nuevo. Ahí está. Se las envío de nuevo. Please click on join. Okay. Stephanie and Iris. Stephanie recibió la invitación. Estaba en un grupo, pero se salió. Okay, bye. Le voy a enviar dos invitaciones para que no quede en un grupo que está muy saturado. Le da clic a las dos para que pueda, la voy a enviar a un grupo y luego la regreso en el que estaba, ¿ok? Ok, está bien. Stephanie. Hi, Joseph. Yo le respondería, hi. Ajá. Hi, Jocelyn. Hi. I'm. Soy yo, sería Mr. Giovanni Turso. I am, sería Mr. Sí, M. Pero como ya solo estamos los tres. O el marketing department. Ok, entonces podemos decir hello, my name is Juan. Hello, good evening. ¿Y qué pregunta quieren que les haga? El primero, quizás empezando por el nombre. What's your name? Ajá, y que responda. Stephanie. Okay. Hola. Ah, pues, bye, Stephanie. Yo voy a comenzar a decir hello, good evening, my name is Stephanie. Y voy a decir, what's your name? Y usted va a decir, my name is Stephanie Carranza. Y puede decir algo sobre usted. Ajá, que así como que entre tres personas como que un poco más complicado, pero teníamos el otro ejemplo que estaba acá. Ajá, Stephanie se puede ir como a presentar. Y ella. Hola, es que tengo bastante problema de red, por eso. Ok, luego de eso sería. Entonces, yo te pregunto, te saludo, nice to meet you, o sea, como mucho gusto, ¿verdad? Escribimos entonces is architect. Y preguntamos a José Luis. Aquí mismo pregunto. And you. Sería yo, ahí entro. Sí, ahí entra usted de nuevo. And, okay. Are you occupation? Ajá. And yeah. Mr. José Luis. Mr. José Luis Méndez. Mr. José Luis Méndez. Sí.
aquí lo incluimos a usted, aquí lo volvemos a incluir en la conversación y, le, y digo yo, and Mr. José Luis Méndez is, ¿cuál es su ocupación, José Luis? Perdón. En este momento pongámosle truck driver, del que hemos estado hablando. Ok, perfecto. Truck driver. Y aquí interviene José Luis. Y puede preguntar que si estamos en la misma compañía. Eso sería... We are in, ¿verdad? No, they are. Sería... They are. They are. Sí, ustedes son colegas, por ejemplo, o qué. Sí, sí, colega, ¿verdad? Colega. Colleagues, colleagues. 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 Ajá. Entonces pregunta José Luis, they are colleagues. Vale, me lo llevo ya. Ok, bueno. Gracias. Ready? Yes, ready? Yes, I'm ready. Yes, very good. Ya vienen los demás compañeros. Ya están listos todos. Muy bien, muy bien. Very good. Veamos. Miren, no se quieren incorporar los demás. Aquí vienen ya. No, la verdad no nos alcanzó a nosotros en el grupo para poder completar una nueva conversación, quizás así. Entonces vamos a improvisar. Muy bien, muy bien, muy bien. Very good. Vamos a ver. Muy bien. Aquí estamos en confianza nosotros y vamos a practicar. La idea es que aquí, esta clase es como nuestro laboratorio de práctica. Aquí practicamos, aquí nos equivocamos, aquí corregimos, aquí ampliamos vocabulario para que cuando ya usted tenga una conversación real, utilice lo que hemos practicado acá. Esa es la idea al final. Ok, y todos sí. Aprendemos juntos. Muy bien. Vamos a ver el grupo de Adiel. Yes, yes. One, two, three, go. Vamos. Hello. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Adiel, Karen y José Luis. Ok, one, two, three, go. Hello, I am Adiel Luna. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Karen Garzona. Nice to meet you too. I am José Luis. My occupation, supervision. What's your occupation? My occupation is architect. And Mr. José Luis Méndez is truck driver. They are in correction? Colleagues, they are colleagues. They are colleagues. Okay. Yes. We are colleagues. That's it? Yes? That's it. Great. Very good. Yes, yes, yes. Very good. Thank you. Okay. Thank you. Tatiana's group. ¿Quién está con Tatiana? Hugo y Estefan. Hugo y, ok. Hello, good evening. My name is Tatiana Acevedo. What's your name?
My name is Stephanie. Tatiana, how old are you? I am 30 years old. Se nos perdió Diego. I am 27 years old. What's your occupation? No recuerdo para la respuesta. Use your imagination. My occupation is a graphic designer. Nice. We are colleagues. We are colleagues. Okay. That's it? Thank you so much. Okay, very good. Super nice. Very good. Okay, Juan José Herrera. ¿Quién está con Juan José? Está Iris y Abner. Nice. Solo que nosotros lo llevábamos, solo logramos hacer esa conversación y todavía no ingresaba Abner. Abner va a ingresar entonces, así okay. sin el script. A ver. Okay. Hello, my name is Juan. What's your name? My name is Iris. Nice to meet you, Iris. Nice to meet you too. What is your occupation? I am the new supervisor. I am looking for the marketing department. Abner? ¿Sabe qué? Juan José, hágalo con Abner. Haga esta misma con Abner. Solo cambie de nombre. Okay. Hello, my name is Juan. What's your name? Hello, Juan. My name is Abner Molina. Nice to meet you, Abner. Nice to meet you too. What is your occupation? I am the new supervisor. I am looking for the marketing department. Nice, very good. Super nice. Very good. Very good. Okay. Okay. Giovanni, ¿con quién está Giovanni? Sería con Jocelyn Beltrán. Okay. Okay, go ahead. Okay. Hello, I am Jocelyn Beltrán. Hi, I am Mr. Giovanni Turcios. Nice to meet you. Nice to meet you too. What is your occupation? My occupation is administrative assistant. And you? I am supervisor. Thank you for the information. Y eso sería todo. Great, very good, super nice, very good. A ver, Natalia, ¿con quién estaba trabajando? Me salí de la plataforma, no había internet, me sacó. Ok. Pero puedo practicar, no sé con quién. Muy bien, veamos, Balmore, ¿con quién estaba trabajando? Se me fue la señal. Sí. Balmore, ¿con quién estaba trabajando? No nos escucha. Ok. ¿Tengo un voluntario para trabajar con Naftalia ahorita? ¿Quién me ayuda, por favor? Hola, sí, perdón, Mise. Lo que pasa es que voy del trabajo ya a casa. Ok, comprendo. Ok, comprendo. ¿Quién me ayuda aquí rapidito con Naftalia? Thank you, Abner. Thank you. Y me. Sí, me. Ok. Hello, Abner. What's your name? Hello, Natalia. My name is Abner Molina.
My occupation is an engineer. What's your occupation? My occupation is engineer. Okay. I'm fine. Nice to meet you. Very nice to meet you. Yeah, very good. Nice to meet you too. Great, super nice, very good. Muy bien, vamos a ver, vamos a pasar asistencia rapidísimo porque si no después me van a regañar que me pasé del tiempo. A ver, Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda. Diego Nicolás Pimentel. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Okay. Herbert Giovanni. Hugo Present. Omar. Thank you. Hugo Omar. Iris Cristela. Present. Thank you. Irma Estefani. Present. Thank you. José Luis Méndez. Present. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. All right. Okay. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Verónica Lisette. Ya pasó. Okay. Sara Verónica. Carlos Balmore. Present, teacher. Aquí estoy. Thank you. Okay, very good. Thank you very much. Nice. Okay, los dejo que vayan a hacer la tarea porque eso vamos a hacer la tarea. Terminamos hoy unidad 1. Necesito enviar notas a primera hora mañana de los ejercicios, tarea 1, 2, 3, 4, 5. Así es que se los encomiendo, por favor. Iris, me le van a contactar tempranísimo para que se me ponga al día. Y si alguien más tiene problemas con la plataforma, me escribe y con gusto les vamos a apoyar, ¿ok? No me falten mañana. Mañana empezamos con oraciones con verbos diferentes del verbo to be. Así es que esto va a estar importantísimo que no se pierda en la práctica, ¿ok? Thank See you tomorrow. Thank you. Okay. ¿Quién se queda conmigo? ¿Quién se queda? See you tomorrow. Yo. Guadalupe. Okay. Tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Have a good tomorrow, night. Miss. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Vamos a ver. Guadalupe. Sí. A ver, usted me dice qué es lo que quiere que practiquemos en estos 10 minutos suyos. Vamos okay, a ver. Sure. Dígame, ya yo se creo que conectando. Donde me quedé fue en este último ejercicio que se hizo, donde íbamos a poner our answer. Las oraciones. Ajá, en las oraciones. Vamos a ver. Que no entendí muy bien. Muy bien, ahorita lo hacemos juntas. Abner, si me ayuda desconectándose, porfa, para que pueda hacer su tarea. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Acá, ¿verdad? Ahorita me está cargando. Sí, es. Muy bien, vamos a ver. Estamos claras de que las preguntas siempre empiezan con el verbo to be, ¿verdad? Are, is, cualquiera de los tres. Si usted ocupa are, puede ocupar como sujeto you, we, they. Son los tres que puede ocupar. Si usted está ocupando la forma del verbo is, puede ocupar como sujetos he, she, it. Y si usted ocupa la forma del verbo am, solamente puede ocupar I, am I. Y es el orden, el verbo y luego el sujeto. Después viene su complemento, que es una información adicional, y usted cierra con el question mark aquí.
Entonces sería, are you a doctor? Question mark. Ayúdeme con la segunda pregunta. Is. Sería. ¿Cómo sería ahí? Puede ser is he, is she. Ajá, y una preguntita, sobre esos verbos, ¿dónde los encuentro? ¿Dónde se hace la conjugación? Ejemplo de are, it, ¿qué es lo que sigue de ellos y cuáles son los que puedo ocupar? Ok, ahí vale. Vámonos al libro, siempre en este folleto. Aquí, permítame, ya vamos a llegar a la página. Estas son las preguntas. Uh-huh. Si usted se viene, a ver, los primeros usted los va a encontrar en la página 10 de su libro. Sí tiene el folleto, ¿verdad? Lo tengo, tengo el PDF, pero no se me ha dado todavía el de pasar a un ciber porque ya vengo tarde. Sí, pero lo puede ocupar ahí en su teléfono, ¿verdad? Sí, sí. Ok, vale. En la página 10 tiene, mire, las formas I am, you are, he is, she is y la forma contractada. Y al par tiene lo mismo, pero en negativo, ¿verdad? Aquí está con cuál va cada uno. Luego, eso es en la página 10. Si usted sigue bajando, usted encuentra en la página 12, tenemos también acá, mire, we are, you are, they are. Y a la par tiene también la forma negativa. ¿Cuál sujeto va con cuál forma del verbo? Y también cómo lo contracta. ¿Estamos bien acá? Más o menos. Vale. Y luego nos vamos con la página 14. Aquí es donde usted encuentra la estructura de las preguntas. Mira. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Este es el orden, mire. El verbo primero, el sujeto a continuación, luego el complemento y usted cierra con el question mark. Sí ve aquí el orden, ¿verdad? Uh-huh. Vale, muy bien. Vamos a ver, hagamos este ejercicio, mire. Número uno, is she Jessica? Y luego aquí están los ejemplos para contestar. No, she is not. She is Linda. Ok, hagamos el número dos juntos. ¿Cómo vamos a empezar? La respuesta es con I. Entonces la pregunta sería. Sería la pregunta. ¿Sí? Are you very good? Are you a manager? Y la respuesta sería yes. Yes. Sería positiva, ¿verdad? Ajá. Yes, I. ¿Qué falta aquí? Yes, we are. Yes, I am. Aquí está el I. Aquí se lo dan. Yes, porque usted pregunta, are you a manager? You lo puede ocupar en singular o plural, ¿verdad? Pero en el caso, digamos, are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Ajá. Vamos a ver la número tres. Is, ¿qué falta aquí? Is she? Okay, is she Thomas? Or is he Thomas? Is he? Uh-huh. Is he? Ajá. También. ¿Y la respuesta sería? Sería. Yes. Yes. She. Yes, she is. Yes, he is. Okay. Ah, usted estaba haciéndolo con she, ¿verdad? Yes, she is. Uh-huh. Ok. Vamos al número cuatro.
Mire lo que termina. They, Francisco and Alan. ¿Cuál es el verbo que me falta aquí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que da, pregunta? Que si ellos son Francisco y Alan. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo para they? Para preguntar. Ajá, aquí está, mire. Sería, are they? Are they Francisco and Alan? Yes. Sería, yes. Yes, we are. Aquí, no. Mire. Yes. They are. They are, porque usted está preguntando con they. Porque está, cuando está preguntando con they, tiene que ir siempre yes, they are. Muy bien, exactamente. Okay. Ahí coincide. Muy bien. Vamos a ver la última. You, Marcela and Carla. You, Marcela and Carla, está preguntando. Uh-huh. ¿Cuál es el verbo que falta ahí? Sería are you? Muy bien. Are you Marcela and Carla? No, le dicen. We. ¿Cómo es el negativo del verbo ahí? Sería no, I am. No, aquí I'm dice not. We. No, aquí dice, a ver, ¿cómo pregunta? Are you, ahora sí es en plural. Are you Marcela and Carla? No, we. No, we are. No, aren't. We aren't. Muy bien. No, we aren't. Y ahora aclaramos. No, no somos. Nosotros somos María y Camila. Entonces, ¿cómo diría aquí? Sería. Porque vamos con we are. No, we aren't. Ajá, muy bien, muy bien. We are María and Camila. Muy bien. Si usted se fija, lo que debe hacer es seguir este orden y tener el cuidado de que con they, la forma del verbo es are. Con you, la forma del verbo es are. Con he, la forma del verbo es is. Con she, la forma del verbo es is, y así sucesivamente. Es lo que usted tiene que tener cuidado de conjugar de acuerdo a lo que, a cómo corresponde, ¿verdad? Ok. ¿Are we okay? Sí. Yes, right. Muy bien. Very good. Si después de revisarlo una vez más usted tiene alguna consulta, déjemela saber. Con mucho gusto. Vamos a practicar nuevamente, ¿ok? Ok. Vamos a parar aquí. Muchas gracias. And see you tomorrow. Okay. Okay. Have a good night. Good night.